Muy buenas tardes con todos, en cinco minutos damos comienzo al evento. Ok. Muy buenas tardes con todos. Por favor, si me escuchan, me, me confirman. Sí, sí, que, sí, 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 ¿Sí? Que se escucha. Ok. Eh, muy buenas tardes nuevamente. La Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, Campus Sur, junto con la carrera de Ingeniería Electrónica y la rama estudiantil y triple UPS Quito. Les da la bienvenida tanto al auditorio como a los expositores a presentar el capítulo técnico Robotics and Automation Society eh, que se llevará a continuación. Eh, por favor, Ale Alexandra, te doy el paso. Gracias. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Henry Ford, muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecemos tan gratas palabras por parte del ingeniero William Oñate. A diario, los avances tecnológicos son cada vez más evidentes. Robotics and Automation Society de la Universidad Politécnica Salesiana, sede de Quito, con su magnífico equipo de trabajo, se rodea de investigación y persistencia para resolver interrogantes que surgen en la ingeniería. Mi nombre es Alexandra y los acompañaré en este evento. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden compartir por medio del chat de la reunión. A su debido tiempo será atendida. A continuación contamos con la presencia del ingeniero Antonio Guarderas, quien es parte de Schneider Electric y nos trae la industria 4.0 y su impacto. Bienvenido, ingeniero. Mm. Muy buenos días eh, y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, primero antes que nada, presentarme un poquito. Como lo dijo Alexandra, yo soy Antonio Guarderas. Soy gerente de Canal Eléctrico en, en Snyder Electric Ecuador, parte del Cluster Andino. Eh, soy ingeniero en electrónica y control. Más o menos tengo cerca de 10 años de experiencia, tanto en la parte de implementación de servicios como en el área comercial. Eh, para nosotros es importante hablar hoy y dar estos, en estos espacios eh, con los futuros ingenieros poder hablar, compartir nuestras experiencias y también el impacto que vamos a poder tener. Entonces, eh, eh, espero que esto les sea de utilidad y la idea es que nos puedan hacer las consultas que consideren pertinentes a través del chat, como lo dijo Alexandra. Igual también quisiéramos que ahí vamos a hacer un par de cosas para que haya un poco más de interacción. Entonces, eh, vamos a continuar con eso. Por temas de, de, de velocidad, voy a detener mi video, pero igual, si cualquier cosa o duda también no me pueden ver eh, me, o se paran, por favor les solicito que me avisen. Listo. La, in, la industria 4.0 tiene básicamente. Un, uh, o está teniendo, y este año, eh, como lo vemos, el, la conectividad está siendo un papel fundamental en nuestras vidas y cada vez va a seguir siéndolo. Primero, ¿por qué nosotros nos, nos ponemos a hablar? Es porque son, hablar sobre estos temas es porque somos una empresa de tecnología, que es realmente una empresa francesa, que tenemos más de 180 años en el mercado. Hasta hace 20 años casi todo el mundo nos enfocada como una empresa que hace equipos eléctricos, equipos eléctricos, pero realmente desde esa época que hemos empezado a desarrollar soluciones digitales y hoy nos consideramos líderes de la transformación digital para el manejo de la energía y automatización. Realmente nosotros invertimos un 5% de todos nuestros revenidos, nuestras ganancias en desarrollo e investigación, somos más de 137 mil, era hace dos años de cerca de 140 mil empleados a nivel mundial, presentes en los cinco continentes, donde estamos eh, con una proporción de un, de un 30% en las Américas, 30% en lo que es Europa, 30% en Asia y 16% en el resto del mundo. Tenemos un lema que es que nosotros empoderamos para que la energía y las fuentes lleguen a donde sea, a quien sea y en cualquier momento. Y esto es porque, porque si bien la, la energía mm, es algo básico, es algo que deberíamos tenerlo todos. Realmente toda la población no tiene acceso a eso, y mucho menos a la digitalización. Y cuando se tiene acceso a la digitalización, que de hecho hoy más inclusive se puede decir que más gente tiene acceso a, a, a temas digitales que a energía no es bien usada después. Entonces ahí se da una paradoja donde eh, mientras existen más personas con comunicación, ¿qué debemos y cómo la debemos usar esta, esta información digital para que la energía también pueda llegar a todo mundo? Eh, hay un poquito de historia. Eh, nosotros en el tema de automatización estamos, estamos ya trabajando desde 1968 eh, con nuestra empresa Modicom. En el, hemos hecho varias evoluciones. Eh, nuestra última evolución fue el lanzamiento de un IPAC que ya es un, eh, ya son, ya son equipos con, con internet de las cosas en el 2017 en cuanto a procesos. Pero también recién este año, ¿qué, ¿qué pasó en 2019? Y a principios de este año hemos hecho ya el lanzamiento de equipos netamente de internet de las cosas. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que, qué elementos componen una planta? Normalmente una planta lo, lo componen o una industria en general lo componen máquinas lo, lo, perdón, lo componen máquinas lo componen máquinas lo componen utilities lo compon utilities son las empresas que la la parte que genera energía lo componen procesos van a haber cadenas de suministro, y, todo, y dentro de toda esta planta hay eh, tecnología de operación. Y lo que ahora el gran, el gran desafío es hacer que la tecnología informática se combine con la tecnología de información, que es lo que cada vez estamos buscando hacerlo más. Y eso también nos va a impactar en la vida cotidiana ya que eh, ahí se viene otra paradoja, que es cómo alimentaremos el mundo de aquí a 30 años. Y para poder hacer eso, necesitamos ser mucho más eficientes, porque va a haber 34% más de población, la demanda va a subir de energía aproximadamente al 200% y de agua al 50%. Pero tenemos que ser eficientes, porque nosotros, para poder alcanzar a satisfacer todo esto, debemos... Los precios de, la, de, lo, de los alimentos se van a incrementar al menos en un 50%, pero no vamos a tener la misma disponibilidad de tierras y adicionalmente hoy desperdiciamos muchas cosas. Por ejemplo, en comida se desperdicia el 30%, de acuerdo a la FAO. Y ahí viene el tema de impulsar la transformación digital. Y eso es muy importante y eso va a tener el, el impacto en el tema laboral, porque actualmente, actualmente el 64% de los ejecutivos creen que va a haber, que no hay capacidad de aprovechar la transformación digital. ¿Y eso por qué? O sea, dicen, tengo data, pero no la estoy utilizando. Sin embargo, existe un 24% de crecimiento en los mercados y en los servicios de Haití cada día. Cada vez tenemos más, más elementos conectados, no solo en la industria, sino también en la vida diaria. Pero de todo lo que tenemos hoy conectado en, a nivel global, solo utilizamos un 10% de la data, que es la que, de la data. Sin, y cuando vamos, hacemos un zoom, por ejemplo, en lo que ustedes van a hacer, los profesionales que van a ser y los sectores que van a atender, que son los temas industriales o, sí, en, en temas industriales, de este 10%, quizás el 1 o el 2% es realmente utilizado en la industria. Y ahí es donde necesitamos aprovechar más porque vamos a con eso poder ser mucho más eficientes. Y eso nos dará una ventaja. Y nos permitirá energizar la economía digital. Entonces, ahí yo les voy a hacer una primera pregunta y les invito a que compartan. Existe, eh, a través de una plataforma pueden ingresar a www.menti.com. Y quisiera darme un par de minutos para que ustedes me respondan cuántos dispositivos que están conectados a Internet hay el día de hoy. Un millón, 20 millones. Si sí quisiera y les invito a participar, que lo, lo, lo veremos aquí. Lo ingresan a mente con este código 5142516. Bueno, ya tenemos ahí una respuesta. Un billón. ¿Alguien más? No sé, les voy a dar un minuto más hasta las 2 y 16. Ahí vemos que ahorita la tendencia estamos viendo 100 millones, 20 billones. Ya ahorita creo que está empezando a tomar un, una tendencia entre 2, entre, entre 100 y 20 billones. Pues la respuesta realmente, 11 llegó, es que al día de hoy existen aproximadamente, de acuerdo a Gartner, que es una empresa estadística de los Estados Unidos, 20 billones de dispositivos conectados. En uno o dos años se estima que van a haber 31 billones de dispositivos conectados, pero de aquí a cinco años van a haber 75 billones de dispositivos conectados. ¿Esto qué equivale? Básicamente, la estimación es que para el 2025 vamos a ser 7.500 millones de personas. Es que van a ser 10 dispositivos al menos por personas que existen en el mundo. Y eso es mucha data. Entonces, esa data... Es importante, es interesante, pero hay que saberla aprovechar. Realmente la data no sirve de nada si es que está corriendo en la nube o está corriendo en cualquier lugar y no la estamos utilizando. Y ahí está el gran desafío que tenemos nosotros como ingenieros en electrónica o futuros ingenieros en electrónica de aprovechar toda esta data. Pues cuando se utiliza la data correctamente, se puede llegar a tener reducciones en, en el, la llegada al mercado del 20 al 50%. También se puede optimizar la experiencia del know-how del 45 al, 5, al 55%. Esto es muy importante. Un incremento hasta del 5%. Inclusive en algunos estudios dicen que es más, esta fuente es de Mike Kinsey, pero algunos dicen que puede llegar a ser más eficiente. Y algo también que es la reducción de tiempos muertos que pueden, llegan hasta el 50%. Esto en qué se traduce realmente para las empresas? Mayor eficiencia, mayores rentabilidades, mayor, rentabilidad, mayor eh, y con eso mayores inversiones y un mayor dinamismo en la economía. Y esto lo logramos a través de cuatro pilares, que son la conectividad, la movilidad, el uso de la nube y el uso de la analítica. La conectividad hoy prácticamente ya lo tenemos en muchos de los dispositivos. Que los usemos o no, todavía es la gran, el gran desafío que tenemos. Movilidad básicamente lo existe. La nube todavía se tiene un uso vago de, de los recursos de la nube y no, y no se los aprovecha. Pero algo que al día de hoy realmente no se el pilar que menos desarrollado está es la analítica. Y es que nosotros teniendo dispositivos conectados, teniendo la movilidad y teniendo la información, no, no lo utilizamos para poder desarrollar y mejorar nuestros procesos. O la industria no lo utiliza para mejorar sus procesos. Y, y, le, y, y no hacen que reduzcan dos conceptos que se tienen. Es un CAPEX y un OPEX. El CAPEX que es la, lo, los nuevos inversiones y el OPEX que es el, el crear eh, inversiones de reposición. Que con la analítica podría ser mucho más, utilizado de una manera mucho más inteligente e incluso predictiva. Al día de hoy, muchos mantenimientos, muchas industrias, solo lo hacen de una forma correctiva. Les, di, les pongo un ejemplo. La máquina se dañó y van ese rato, llaman al ingeniero, llaman al departamento de mantenimiento para ver qué es lo que pasó. Sin embargo, esto implica lockdowns, costos de, de parada, costos de ingenieros, ese rato que obviamente por venir a, hacer el, a ver qué es lo que pasó, tienen un elevado costo, que si lo hubiéramos utilizado con las herramientas, con la, con la data que ya tenemos actualmente y hubiéramos hecho un análisis analítico hubiéramos podido optimizar esos recursos y, y esos recursos relocalizarlos o utilizarlos en otras áreas. Y ahí viene básicamente que hay que implementar prácticas para la transformación digital, y es analizar un costo efectivo, integrar la industria y la, y la ingeniería de software, aprovechar los ecosistemas y maquinarias y arquitecturas abiertas, esto es algo muy importante, nosotros como fabricantes de IoT lo que buscamos es que sean los sistemas lo más abiertos posibles y que no y que al final del día los usuarios puedan elegir su lo que lo que necesitan usar por la necesidad y no porque tienen un matrimonio con alguna con algún protocolo ya utilizado y obviamente la convergencia el expertise del dominio entre el, la convergencia entre el IoT y el IoT y el IT y el IoT, que es lo, realmente lo que da el IoT y genera una, una optimización en el uso de la energía y los procesos. ¿Qué es lo que eso genera? Es primero que nosotros, por ejemplo, como, ustedes como futuros ingenieros, puedan tener operadores empoderados con una información adecuada, con un conocimiento real de la planta. Y por eso también hoy... Vemos que ya no necesita una empresa tener los ingenieros eh, de soporte, cada vez lo van centralizando o descentralizando realmente en diferentes áreas. Y un ingeniero puede dar soporte en Australia a una planta de Ecuador, y un ingeniero ecuatoriano puede dar soporte a una planta en Estados Unidos a través de diferentes herramientas, como son realidad aumentada, entre, entre otras. ¿no? Optimizar el recurso de los activos. Utilizar realmente lo que se necesita y de una manera adecuada. Y controlar la autonomía del, de, lo, de la tecnología operativa a través de la conectividad de Global IT. Y esto se da con los mismos productos que ahora los tenemos, pero que van teniendo mejorías. Por ejemplo, en una industria, el uso de PLCs que antes hacían un control netamente local, ahora ya tienen accesos a Wi-Fi por un único, único backbone. Pero también siempre viendo los desafíos que también se, se enfrentan cuando empezamos a tener toda esta información, todo este acceso a la información, que son, hay desafíos muy grandes como es el uso adecuado de esta información, la vulnerabilidad que puede ser con los ataques de cyber security y también el uso adecuado y, y la administración de todos los recursos. ¿no? Entonces, si hacemos todo esto correctamente, Vamos a tener costos de operación reducidos, downtimes menores, o sea, menores tiempos de parada y una gestión correcta de todos los equipos. Hoy, otros equipos como un variador de velocidad, que antes simplemente lo que se usaba era, espero que me varíe la, la velocidad y que me reduzca la eficiencia energética, también me permiten hacer hoy mantenimiento predictivo, tener sistemas de seguridad para los empleados, que también es cada vez más importante a una empresa muchas veces más que un costo de parada le puede costar que sus empleados puedan perder algún, algún alguna, pueden llegar a tener alguna incapacidad por un mal manejo. Entonces todo esto lo podemos tener ya con, la, con, la, con el uso de la información en tiempo real en los diferentes dispositivos. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, tenemos varios casos de éxito y vemos que esto realmente no es solo como lo decimos aquí en términos muy ecuatorianos, no es solo lata, sino que realmente es una posibilidad eh, muy, muy, muy latente. Por ejemplo, en Italia, nosotros al implementar un sistema de IoT, donde lo que hicimos fue utilizar los recursos de productos que existen normalmente en una planta, como son variadores de velocidad, contactores, pero utilizar la comunicación que estos ya tenían, que no eran utilizados llevarlos a sistemas de control y luego pasarles a una capa analítica, hubo una reducción de 50% en tiempos de, de mantenimiento. Y eso implica en que la, esta empresa de aquí pudo aumentar su tiempo de producción, teniendo mayores beneficios tanto para el empleado como para, como para los accionistas. ¿no? O en este otro caso, que en Padana, Acco, que es una planta de tratamiento de agua, donde... Al utilizar combinar estas tecnologías, ellos eh, reducieron las sus pérdidas de agua en un 10%. Entonces hoy, por ejemplo, el agua es un recurso que antes se creía infinito. Hoy lo sabemos que no lo es, y esto nos permite una optimización de las fuentes, también que también le dan un beneficio al planeta. Y y se da con herramientas, por ejemplo, como lo que nosotros denominamos Machine Advisor, donde desde un punto, por ejemplo, podemos estar en Ecuador y estar controlando todas las anomalías que suceden en una planta. Bueno, en este caso, que está en el ejemplo, está en una planta en Marruecos, pero también hay plantas en Italia, Francia, y, las, y, lo, y todas las personas tienen acceso en tiempo real a estas, a estas plantas y pueden ver cómo están funcionando sus sistemas y tomar decisiones que les van a impactar en su funcionamiento. Aquí viene otra pregunta. Y igual ya les voy a poner, les voy a dar un número de mente para que ustedes nos digan qué es lo mismo y aquí es abierto. La realidad virtual y la realidad aumentada, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Si me permiten un segundito, les transmito por acá. Y aquí si sí quisiera que igual me escriba, entonces aquí, no sé, si les doy tres minutos, con el número, número de Menti, 8607887, y nos escriban si es lo mismo, qué es lo que es para ustedes la realidad virtual, qué es la realidad aumentada. Veo que ya nos están respondiendo, sí, efectivamente, no es lo mismo, pero que sí me gustaría que también nos compartan qué es lo que creen que es la realidad virtual o cuál es la diferencia en todo caso entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Anímense, chicos. Perfecto, ya veo varias preguntas y, y es muy importante, muy interesante que, que, lo, que son conceptos que los van teniendo en su mayoría bastante claros. Exactamente, no es lo mismo. La realidad virtual veo que algunas respuestas son: la realidad virtual es la apariencia de objetos en la realidad la realidad aumentada es una combinación de objetos en tiempo real, la realidad virtual es un entorno parecido al real, la realidad aumentada es interactuar con el mundo real con elementos de mundo virtual. Aumentada se supone elementos que pierden la vista al ambiente real. En la virtual es un ambiente totalmente digital. Esto está muy interesante. La realidad virtual se trata de hacer una imitación al mundo real. Es una forma de clonar lo que nosotros vemos y tenemos alrededor. No es lo mismo, no es lo mismo. Realidad aumentada quiere decir que se asemeja a tener una interacción mejorada. En realidad virtual puede ser tener una planta transformada en un ambiente virtual. La realidad aumentada es equipos transformados a 3D. Realidad aumentada es agregar pasos a un entorno rodea mientras la red virtual. Que no existe realidad virtual aumentada. Perfecto. Sí, y efectivamente, como ponen la gran mayoría de ustedes, muchas gracias por su participación. No es lo mismo. Y aquí básicamente vemos dos entornos. Obviamente, el de la, el de la izquierda es un entorno de realidad virtual donde hacemos una imitación, una. Una, una simulación por poco de lo que vamos a, podemos ver, pero en la realidad aumentada son herramientas que se desarrollan ante un entorno ante un entorno real y que pueden ayudar a utilizar los sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es que en este caso, por ejemplo, esto es una celda de media tensión, porque se me está pasando. Y tiene varias información que al, que al hombre lo que le está ayudando es a, a realizar operaciones de mantenimiento de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un, un compañero mío que está en Colombia. Y ahora existen una infinidad de herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, es un video. No sé por qué me está corriendo. Hmm. Podemos ver que, es, que existen muchas herramientas para poder hacer y lo que hacemos es llevarle a la realidad. Esto es un, básicamente, cuando, a los que ya tengan la oportunidad de, de haber interactuado en alguna industria y los que no, son elementos básicos que van a existir en un tablero. Pero nosotros con la realidad aumentada tenemos la capacidad de, de poner eh, sobre una imagen, básicamente que alguien decía, información, manuales, todo en tiempo real que son y, y mecanismos de cuáles pueden ser las fallas o, o recetas que debemos hacer en caso de una falla para que el operario lo pueda interactuar de una forma rápida, eficiente y evitar lockdowns que pueden existir en, en un sistema. O también hacer optimización de recursos, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando. Podemos tener interacción real con el dispositivo, ver, por ejemplo, en, el, en esto, en el variador o en el contactor, cuántas operaciones se ha tenido y todo esto nos permita dar un, un funcionamiento mucho más adecuado y óptimo del sistema. Entonces ahí básicamente lo voy a pasar nosotros esto este tipo del de, internet de las cosas o la industria 4.0 lo resumimos en un concepto que nosotros hemos denominado Ecostructure y es que todas las capas que pueden existir deben estar inter interconectadas. Entonces nosotros todo esto ya lo tenemos en el mercado, ya lo tenemos, sea en Snyder, sea en otras marcas, casi todas las marcas tienen muchas funcionalidades parecidas, son elementos de operación que estaban ahí, muchos de ellos ya los tienen actualmente comunicación, pero al día de hoy lo que pasa es que en muchos sitios ni siquiera tenemos una segunda capa, sino simplemente les tenemos funcionando de una manera ciega. Entonces, por eso es que les decía que apenas el 10% de los datos son utilizados. Y en la industria yo me atrevo a decir que es mucho menor, quizás un 2, un 3%, o un 1% incluso. Pero es lo que es el gran desafío, utilizarlo con sistemas de control. Pero que estos sistemas de control, que también ya lo hacen muchas industrias, todavía no todas, no se quede en un tema local, no se quede para el operario, no se quede para el ingeniero, sino también puede util ser utilizado. Por las partes administrativas, por las partes eficientes que nos permitan dar un desarrollo de inversiones adecuadas y optimización de recursos para poder ser mucho más eficientes. Y ahí es donde viene mucho el tema de sistemas como lo que son realidad aumentada, como lo que son análisis de la data para mantenimientos predictivos, mantenimientos eh, y también lo que es el manejo de las management que es el manejo de los recursos y de, y de inversiones de CapEx y OPEx. Hace algunos años era imposible pensar, por ejemplo, que un, PLC, que un PLC tenga ya Internet de las Cosas. ¿Y qué es eso? O sea, nosotros decíamos del PLC sí, tiene comunicación a Internet, tiene protocolos de Internet, se comunica de una manera local, pero no podía salir de la planta. Por ejemplo, con este PLC que nosotros lanzamos el año pasado. Al día de hoy, este puede mandarme mensajes ya directamente a mi celular a través de la red, de la red, celula, de la red celular mandar mensajes a, a Twitter y con herramientas que ya son inmediatamente nativas. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, qué es lo que nos miren lo que nos dice, o sea, eh, ya este mismo nos está diciendo qué es lo que puedo hacer con un API. Entonces, yo te puedo mandar la información a través de mail, contactos, oficina. Y esto es una simulación de un compañero que la, hace, que la hace, que es nuestro ingeniero de aplicación, la hace en tiempo real. Si ustedes se dan cuenta, el PLC, como tal, ya tiene el día de hoy ingresado sus datos de su número de Colombia y le está mandando continuamente toda la información a él. O a su vez, como lo podemos ver en esta otra, también le está mandando a través de Twitter todo lo que ha producido o todas las acciones que ha tenido que tomar ellos, el controlador está mandando la información con Twitter. Obviamente aquí lo que es importante también es ver qué es la información que este debe compartir y a quién lo debe compartir. Entonces ahí venía el desafío de utilizar bien la información y sobre todo que se asegura y que, que al final del día nosotros como ingenieros o futuros ingenieros podamos discernir también lo que es la cybersecurity. Entonces así al final del día vamos a tener plantas inteligentes. Eh, empresas de generación inteligentes, comida o empresas de, de alimenticias inteligentes, y también hacer algo que al día de hoy es muy rústico y es que los sistemas de, 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 de bueno, no es transporte sino logísticos también se, se los haga de una manera óptima. Y finalmente con eso sí quisiera que nos digan cuáles son los skills que ustedes creen que debe tener un ingeniero del futuro, justamente para poder aprovechar todo lo que es la industria 4.0. Ahí está el número de Menti, que es el 4809331. Con una o dos palabras eh, sería importante que nos digan lo que ustedes consideren. No sé si ahí se pueden animar también, chicos. Inge, disculpe que le corte. No sé si es mi internet, pero no me permite ingresar respuesta. Solo me aparece la pregunta y el submit, nada más. Mm. Deme un minuto entonces. De todas maneras, denme un minuto, les, les verifico. O si quieren, pueden ir escribiendo por el chat. En la su respuesta. Eh, Puede ser si lo intentan ahí. Mil disculpas, creo que hubo un error en el, en el desarrollo del mente. Bueno, pero aquí de todas maneras ya veo algunas de las respuestas que nos están poniendo, que es inteligencia emocional, habilidades de uso, innovador, proactivo, liderazgo, autoaprendizaje. Bueno. Pues, y aquí realmente todo lo que están poniendo son respuestas correctas, porque no, no hay una skill. Realmente, cada día nosotros como ingenieros necesitamos tener más habilidades, más y más habilidades. Todas las habilidades que ustedes consideren van a ser importantes. Aquí veo algunas importantes que nos di, por ahí vi la palabra curiosidad, ser innovador, ser creativo. Sabemos que tenemos mucho acceso hoy a la, a la información ser estratégicos y utilizar todo es, todos estos conceptos que ustedes nos están poniendo para ser cada ser ingenieros que tomen decisiones que sean realmente líderes y al, y al final del día puedan tener un impacto tanto en, en, la, en el tema laboral pero también que nos van a dar un impacto a la vida, a la vida cotidiana Básicamente, eso sería realmente. No sé si tienen ahí eh, alguna pregunta o respuesta. Alguna pregunta, alguna, pregu alguna pregunta, y con gusto les vamos respondiendo. Inge, tenemos una pregunta de Dani, Dani Rodríguez. Él nos pregunta: ¿En qué campo se utiliza más la realidad virtual y dónde la realidad aumentada? Bueno, eh, la realidad virtual son más para campos de desarrollo o cuando se quiere realmente hacer más visitas virtual, eh, visitas para poder simular escenarios. La realidad aumentada realmente está más orientada al a la industria como tal, a al desarrollo de aplicaciones del día a día, donde lo que se busca es tener una seguridad y una utilidad rápida para los operarios. Entonces poder a ver, sintonizando, eh, la realidad virtual más va para temas de simulación, pero en cambio la realidad aumentada va más a escenarios donde necesitamos tener una interacción rápida con los objetos y, te, y poder dar respuestas rápidas, valga la redundancia y eficientes para nuestros sistemas. Perfecto, tenemos otra pregunta de Marcela. Nos dice qué diferencias hay entre el Internet of Things, IoT y la industria 4.0. Ya, yeah. básicamente es, lo, es en síntesis lo mismo. Realmente la industria 4.0 es la utilidad o la aplicación del Internet de las cosas. La industria 4.0 es, es aprovechar justamente que las cosas o la conectividad que hoy podemos tener con los elementos. Entonces no es que exista una diferencia, sino la una es parte de la otra. La una vuelve a la otra. Perfecto, Inge. Chicos, ¿alguna otra pregunta que le quieran hacer al ingeniero? Tenemos una de Brian Barzallo. ¿Cuál es la seguridad que nos ofrece el nuevo PLC? en cuanto a velocidad de entrega de datos en cualquier parte del mundo y hasta cuántos dispositivos conectados al mismo tiempo podría tener. Ya. Yeah. Sí, estoy ya listo. O sea, realmente, más que la seguridad de la velocidad, la velocidad va a depender obviamente de las redes internas. Yo creo que el enfoque es en cuál es el nivel de cybersecurity que deberíamos tener. Entonces... Y por qué le de cambio el, el enfoque a, a la pregunta, y disculpame Brian que lo, lo diga así, es porque realmente es importante es cómo cuidamos esta data. Lo que al día de hoy, eh, más allá de la necesidad o de la infraestructura que la puede tener, que la va a tener la empresa y la inversión que va a hacer la empresa para poder tener una velocidad y, una, y accesos conectados, los, las personas conectadas en esta gama de empresas personalmente no lo conozco, eso les, si quieren les, les envío la información posteriormente, es que no sea vulnerable. Entonces hoy por ejemplo lo que se hace es desarrollar protocolos para que solo quien y cuando lo necesite pueda tener este acceso. Por ejemplo en este PLC que yo les mostré tiene una, una, unos protocolos que se llaman Aquiles 4, que, permit, que son de seguridad, que son los mismos que utilizan las entidades bancarias para proteger esta información. ¿Y eso por qué? No es... No es primero, ético, y sería muy peligroso que dos empresas que fabrican el mismo tipo de productos puedan vulnerar la información del otro, los desarrollos que está haciendo el otro, y tener eh, una, una información que les permita tener prácticas anticompetitivas y sacar un, una ventaja de información que no es propia. y ahí, justamente, perdón, es la, la siguiente pregunta de jonathan. es eso lo que, es con eso lo que se cuida que existan fugas de información? Eh, y básicamente solo se tenga acceso a quien deba tenerlo. Ahora, que la persona la vulnere y haga información propia es otro, es otro tema y eso también es un tema, son legales. Pero el sistema como tal permite cybersecurity para que no se deba tener acceso quien no, quien no tenga o no deba tener esta información. ¿Alguna otra inquietud con, en, en los asistentes? César Molina nos dice, ¿existen industrias en Ecuador que estén trabajando con IoT? Pues la respuesta es sí. Ya existen varias, varias industrias o inclusive empresas eléctricas, empresas de petróleo, industria pesada que sí utilizan el, el Internet de las Cosas, pero los van utilizando todavía en manera, de una manera bastante precaria o bastante pobre todavía hay un campo muy grande por explotar y por utilizarlo. por ejemplo, eh, un claro ejemplo, son las, empresa, las empresas eh, eléctricas de generación, distribución eléctrica, o las industrias de generación y distribución eléctrica, que, y a su vez con los organismos de control. Hoy pensamos, por ejemplo, los medidores que tenemos en la casa son los que nosotros normalmente vemos, pero en las industrias existen medidores que miran, miden la calidad de potencia, la calidad de energía. Existen muchas regulaciones donde se pueden tener sanción, sanciones o, 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 o puntos de mejora, donde los organismos como el Cenace está controlando todo esto a través de sistemas analíticos y van tomando ya acciones para tener una, una, un mejor uso de la, de la eficiencia energética. O por ejemplo, antes veíamos que en, la, en los cableados eléctricos, cuando existía, o pasaba un árbol o algo, eh, o existía un camión, pasó rompiendo un se tenían in, eh, demoras de tiempo de reconexión muy grandes. Hoy cada, cada vez disminuimos mucho eso, y es porque las empresas están, están implementando lazos de, de automatización inteligente, donde empiezan a haber redes para entrar los sistemas por uno o por otro lado y buscar así la continuidad de servicio lo más rápido posible. Entonces, son mejoras que lo vamos teniendo con el uso de la información. En la industria como tal, por ejemplo, de alimentos, pudan opacas, todavía el uso es poco, pero cada vez es más, más utilizado o va utilizándose de a poco. Existen empresas de acero que hoy tienen variadores que ya les reportan el consumo o las curvas inteligentes que tienen, las curvas de funcionamiento que tienen que seguir y les van sugiriendo para optimizar sus procesos. Entonces, si sí se lo usa, todavía es pobre la respuesta, pero, todavía, pero, pero hay ya el camino trazado. Finalmente, Inge, tenemos una de Gabriel Montenegro que nos dice, ¿existen empresas en Ecuador trabajando con realidad aumentada para sus procesos de ensamblaje o mantenimiento asistido? Eh, nosotros estamos como tal, no sé si existan de otras fabricantes ya implementados sistemas, hemos trabajado en algunos demos con algunas industrias, estamos ya trabajando en empresas, en este caso sí son más de, de bebidas, estamos ya teniendo algunas implementaciones para poder desarrollar, eh, más que nada para sistemas de mantenimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Antes cuando ustedes entregaban un sistema de funcionamiento, por ejemplo, en una industria, entregaban planos de control, catálogos, y lamentablemente puede existir una rotación muy grande en muchas industrias, de, y esta información se iba perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Una de las grandes ventajas es que en mantenimiento, que toda esta información la tienes en línea ahí. Entonces, vas con un código QR que puede estar instalado en un sistema, escaneas el mismo. Y ya tienes el acceso a la realidad aumentada, tienes toda la data, todos los, los planos, todos los catálogos, los procedimientos que debes hacer, y esto está gustando mucho. Todavía se están, nosotros, como les digo, estamos implementando varios demos y ha tenido bastante seguimiento. Y me imagino que a futuro va, van a existir muchas más empresas que lo. Para hacer realidad la industria 4.0, es necesario reconstruir la infraestructura de la tecnología, de la comunicación e información actual. La conectividad es la clave, ya linda. Un tema que guarda cautelosamente varias interrogantes por descubrir. Damos las gracias al ingeniero Antonio Guarderas de Schneider Electric por su intervención. Y bueno, es momento de interactuar con ustedes, nuestros queridos asistentes. Contamos con una pequeña dinámica online en Kahoot. Les comento que tenemos unos cuantos premia, premios del día de hoy, así que chicos, a participar. Les dejo con Marcela Saavedra, presidenta del capítulo técnico RAS. Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias, Ale. Bueno, como Ale les comentó, vamos a hacer una pequeña dinámica que no se va a demorar ni cinco minutos para hacerlo un poquito más amena. Entonces, hasta el momento, eh, por favor, eh, pueden ingresarse a lo que es la página de Kahoot. Son cinco preguntas, va a ser súper fácil y al final les vamos a decir los premios que tienen. Eh, les queríamos eh, pedir un favor, justo aquí está mi compañera también, Angélica. También les queríamos hablar sobre una iniciativa que nosotros tenemos justamente para el grupo estudiantil a nivel mundial. Entonces, no sé, Alexandra, si puede... Eh, está como CESA 392687. Eh, si podría compartirse esta información adicional. Un par de minutos. Claro, Inge. Hasta que los chicos ingresen a su, a su jueguito y ya lo tengan todo listo. Sí, sí, sería posible. Unos dos minutitos. Ya Hola, está como. Dale, puedo entro de una vez, ya puedo. Claro, sí, Prosigue. por favor, bienestar. Dale, gracias Antonio, gracias Alexandra, gracias Marcela. Me presento, mi nombre es Angélica Suárez. Yo soy la persona responsable de la operación y la estrategia de Talent Acquisition y Talent Management en Schneider Electric para los países del clúster Andino, lo cual por supuesto incluye Ecuador, Estoy en este, mira, en este momento mirando para compartirles. Aquí está un archivo. Díganme, por favor, cuando ya puedan ver mi pantalla. Ya la podemos visualizar. Perfecto. Muchísimas gracias. No, no voy a tomar mucho tiempo para que puedan llevar a cabo la actividad de Cajut. Así que, eh, como dice Antonio, les queremos hablar acerca de una iniciativa súper linda y súper... Eh, eh, inclusiva que tenemos en la compañía y la llevamos a cabo a nivel mundial para estudiantes universitarios, estudiantes de pregrado, posgrados y maestrías. Eh, esta iniciativa, ahorita les voy a compartir el link por el chat. Eh, esta iniciativa hace referencia a, un, a una competencia que tenemos para estudiantes, eh, se llama Go Green. Esta competencia envía a nuestros estudiantes universitarios sub-identificando una sub-idea hay ciertos categorías que nosotros tenemos sea una teoría de 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 y cinco invito a que le eh, link que les voy a compartir para que nos, un poco más de cada una de estas categorías la primera categoría se referencia a acceso de energía la segunda, eh, hogares del futuro la tercera, plantas del futuro, la cuarta grids del futuro eh, asociado a todo lo de eh, management de energía y distribución de energía y la quinta categoría es decoding del futuro haciendo eh, referencia a todo lo asociado a diseño eh, de ingeniería y construcción en infraestructura básicamente son, son muy estas cinco categorías están asociadas a nuestro portafolio de servicios eh, y la idea es que ustedes vean conozcan un poco más de estas categorías y empiecen a generar ideas y con base en estas ideas generen un proyecto eh, ustedes ingresan a la página se registran registran su proyecto y como les digo es una iniciativa que se lleva a cabo para esta enfocada a estudiantes de todo el mundo, cualquier estudiante de cualquier universidad eh, y cualquier país del planeta puede participar. Todos son súper bienvenidos a esta iniciativa. Las, las inscripciones abrieron eh, este recién pasado septiembre y se cierran en, en marzo del 2021. Entonces, eh, tienen un tiempo como para que miren, para que empiecen a generar ideas. La, la herramienta pide que sean eh, dos estudiantes que se encuentren en, el mismo, en la misma ciudad, no tienen que estar en la misma institución educativa, pero sí en la misma ciudad, y generan su superproyecto asociado a estas cinco categorías, a cualquiera de las cinco, y pueden participar. Eh, aquí, van, aquí pueden ver los tiempos establecidos para Suramérica, eh, y porque hablamos de Suramérica, nosotros tenemos presencia en más de 100 países, eh, y dado que somos, tenemos presencia en tantos países y son tantos, o tantas universidades y tantas, eh, eh, tantos lugares, estamos eh, clasificados en siete regiones eh, y Sudamérica es una de estas regiones. Así que eh, Sudamérica empezó el 8 de septiembre hasta el, marzo, al, hasta el 26 de marzo. Pueden aplicar y lanzar su proyecto. Nosotros internamente vamos a hacer un pre-screening de estos proyectos entre marzo y el 23 de, de abril del siguiente año. Identificamos los finales de cada regional, los finalistas de cada regional entre el 26 de abril y el 30 de abril. Aquí se hace una competencia y se elige un ganador por cada regional. Son siete regionales, siete ganadores. Y estos siete ganadores hacen parte de la competencia final global que va a ser en junio. Y les cuento con muchísimo orgullo y para que se motiven, porque a veces decimos no, pero si van a ser parte estudiantes de todas partes del mundo, por allá en Corea, y, y esos estudiantes son súper pilos, y, y bueno, estudiantes de maestría, han hecho muchas más cosas que nosotros y tienen más experiencia. Pues les cuento que este último año los ganadores mundiales fueron unos estudiantes de Colombia, estudiantes de la ciudad de Medellín, de ingeniería eh, de Minas. Eh, Angie Redondo y Jorge Polo, los que ven en la foto, presentaron su, su propuesta, una propuesta muy enfocada en los recursos naturales, en optimizar la, la operación de los pescadores de una zona de, muy vulnerable en Colombia. Presentaron su propuesta, inicialmente ganaron la regional de Sudamérica y finalmente fueron los ganadores mundiales. Y les cuento que, como se, por, por ser los ganadores mundiales, se, ellos tienen la opción de irse a alguno de nuestras principales oficinas en el mundo y estamos mencionando la oficina de Abu Dhabi, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y hay otra que se me olvida, pero ellos eligen cuál de todas las oficinas quieren ir a visitar y nuestros laboratorios y obviamente todo pago, van y visitan la ciudad, pasean un ratico y además, y lo más interesante de todo, van a ser contratados directamente por la compañía. Ellos están terminando sus prácticas universitarias, entonces apenas terminen la práctica van a tener un contrato laboral indefinido con el Schneider Electric. Así que muchachos, les comparto esta información para que se super motiven. Estas son las fechas que ya eh, les mencioné para que apliquen las cinco categorías para que empiecen a generar ideas y ya mismo les voy a compartir el link de ingreso. Eh, para que entren, conozcan un poco más de qué se trata, se animen y empiecen a hacer parte de Go Green. Súper bienvenidos y desde ya bienvenidos a la compañía si dentro de ustedes está eh, el futuro ganador de Go Green. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante la pueden hacer por el chat y yo les voy contando. Yo les voy dando respuestas. Si quieren seguir adelante, no sé, Alexandra, puedo responder preguntas en caso tal o ya avanzan con, con, con la actividad, como ustedes quieran. ¿Qué les parece si dejamos las preguntas para el final para poder continuar con la siguiente persona que nos va a dar igual una charla? Por favor. Dale, perfecto. Claro que sí. Muchas gracias. Aquí estoy atenta a responder preguntas. Agradecemos a Schneider Electric por Muchas esta gracias. información son excelentes oportunidades chicos bueno y es momento de continuar les pedimos no se limiten a guardar sus inquietudes las pueden plantear en el chat de la reunión y bueno el jueguito del cajud lo vamos a dejar para el final igual esta actividad así que por favor chicos atentos recuerden que hay premios a continuación tenemos el agrado de presentar al doctor marcelo garcía quien es docente e investigador de la Universidad Técnica de Ambato, es un referente en el ámbito de la investigación, ya que se ha destacado a nivel nacional e internacional. Su especialidad es la ingeniería de control, automatización y robótica. Él nos va a compartir un espléndido tema, sistemas de realidad virtual y aumentada para control de robots. Les dejo con el doctor García. Muy buenas tardes con todos. Me confirman primero si me están escuchando, por favor. Sí, doctor, le escuchamos claramente. Muchas gracias por la confirmación. Muchas gracias por la presentación también. Como dijo Alexandra, mi nombre es Marcelo García. Actualmente formo parte de lo que es del como docente e investigador de la Universidad de Técnica de Ambato, pero también me he desempeñado como investigador en en la Universidad del País Vasco en España, debido a lo que desarrollé ahí mi doctorado, ¿no? ¿Qué les voy a presentar? Les voy a presentar unos temas que hemos venido trabajando en la Universidad Técnica de Amato acerca del control de motores. Pero enfocado a qué? Enfocado a lo que es realidad virtual y realidad aumentada en bajo costo, porque ya saben que aquí en el país nosotros tenemos muchas dificultades al momento de... Comprar equipos o de tener recursos para que las empresas quieran aplicar estas nuevas tecnologías y tendencias que está apareciendo en el, en el, a nivel mundial, nosotros nos enfocamos siempre a hacer control para robots y todo esto, pero con dispositivos de bajo costo. ¿A qué nos referimos de bajo costo? Con Raspberry, con Odroid, con Big One Black, con todo este ecosistema de tarjetas que está apareciendo a nivel mundial para demostrar que con pocos recursos, pero con una gran aplicación de los nuevos conceptos que está apareciendo a nivel mundial, como lo, lo que les dieron en la presentación anterior de esto del Internet de las Cosas, de Industria 4.0, todo esto asociado, se puede generar nuevas maneras de relacionarse con el entorno robótico y al mismo tiempo sacar nuevos conocimientos hacia el exterior para que vean que en el Ecuador también nosotros podemos sacar nueva tecnología, ¿no? Que no solamente queremos ser consumidores de lo que nos venden en la parte de Estados Unidos, de Europa o, o japoneses, sino que nosotros podemos sacar plataformas de control de robot de bajo costo que tienen muchas prestaciones y sobre todo que, que son hechos por investigadores ecuatorianos, ¿no? Entonces, dicho esto, mi tema va a ser lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada para el control industrial de robots. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, les voy a contar algo de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que se va a hacer es explicar qué es realidad virtual, qué es realidad aumentada, el, las formas de comunicarse y, sobre todo, una que está siendo muy usada en en investigaciones como el protocolo MQTT, que es un protocolo propio para lo que es Internet Industrial de las Cosas o también conocido como Industria 4.0. Después veremos algo de lo que es sistemas de teleoperación, porque el objetivo que queremos hacer es este, ¿no? Poder manipular los robots a, no cercanos, sino que podrá, tengamos la posibilidad de poder manipularlos a uno o a dos kilómetros para que los robots hagan cosas inseguras, el operador humano se encuentre protegido en, en un cuarto de control y con esto evitamos que exponer a radiaciones, exponer a peligros de mantenimiento a los operadores humanos, ¿no? Esto poco a poco está apareciendo ya realmente en la industria. Aquí en el Ecuador todavía es muy poco lo que la, lo que las industrias están abiertas a utilizar este tipo de sistemas, pero es lo que pasa, ¿no? Co, como pasó con los PLCs. al inicio nadie quería utilizar y después miren es un estándar mundial de automatización. Entonces así mismo es esto, ¿no? La tecnología al inicio por parte de las industrias les, les cuesta eh, aceptar que está habiendo un cambio tecnológico, pero poco a poco se van abriendo al campo, ¿no? Entonces, el objetivo de es este es demostrarles que en parte controlado en, en ciertos procesos controlados se puede ir, a ir aplicando este tipo de tecnologías y que las industrias no tengan miedo a usarlas dentro de sus empresas, ¿no? Veremos también un poco de un estándar que está desarrollado para sistemas distribuidos, que es el 61499, y cómo todo esto puede interactuar en dos casos de estudios unidos con realidad virtual y realidad aumentada que se ha tenido como éxito en la Universidad Técnica de Ambato. El primer punto, ¿qué es la realidad virtual y la realidad aumentada? Como les estaban explicando, creo en la presentación anterior, son dos tecnologías que están apareciendo mucho, pero eh, asociados a todo lo que se denomina como Internet Industrial de las Cosas o Industria 4.0. Estas dos, dos palabras son similares, pero son utilizadas en diferentes partes. ¿no? Cuando uno va a Europa, en Europa siempre hablan ellos de Industria 4.0, que es un término alemán que se desarrolló por la Siemens para poder enfocar todas estas nuevas tecnologías que querían ser usadas en entornos industriales. La parte de Norteamérica no se quedó atrás y empezó a desarrollar, en cambio, ellos su cosmovisión de lo que era la, el Internet de las Cosas, que se estaba en boga porque ahora tenemos todo conectado, y después de ellos lo que quisieron ver es aplicar la conectividad a la parte industrial, a dispositivos, a máquinas, a motores, y desarrollaron ellos su concepto de... Internet industrial de las cosas, pero basado en la semántica, los dos conceptos son lo mismo. Las dos cosas quieren utilizar las nuevas tecnologías de comunicación asociadas a todas las nuevas tecnologías de manipulación de cosas, como es los entornos virtuales, los entornos de realidad aumentada pero para procesos industriales, ¿no? Y ahí van compitiendo. Son fuertes los alemanes en Europa, son fuertes los norteamericanos de aquí en toda América, que todos seguimos lo que ellos dicen. Entonces, por ahí se están dando las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer con la realidad virtual y la realidad aumentada? Se quiere pasar del uso que se tenía de la realidad virtual solamente para juegos y todo esto, sacarle provecho. Y ponerlo en entornos de control de equipos o de entrenamiento, que ese también es un objetivo principal de la realidad virtual, ¿no? Que el nuevo operador o el nuevo trabajador no gaste, no gaste recursos en, en aprender, porque eso de tener un nuevo trabajador, trabajador, perdón, en un entorno industrial, ¿qué es lo que va a pasar? Que siempre va a tener que estar acompañado de un técnico señor, el cual te va enseñando paso a paso, y tú tendrás un entrenamiento de seis a siete meses para poder saber, pero... Esto se quiere evitar, como teniendo un entorno virtual en el cual el nuevo trabajador se, se empieza a tener lecciones sobre ese entorno virtual, le empiezan a enseñar cómo armar motores, cómo reparar bombas, cómo medir ciertos instrumentos, cómo calibrar equipos y todo esto, y él va a tener un aprendizaje mucho más rápido de lo que sería en entornos reales como estamos sucediendo hasta la actualidad. Esto pasado robot también puede ser porque un entorno virtual le puede dar la sensación al operador de seguridad para que él, basado en movimientos de controles o, y usando también los, los cascos de visión eh, de realidad virtual, pueda manejar procesos muy complejos, pero para el operador muy seguro, porque ya no tiene que estar frente al proceso, pero va a tener toda la seguridad de que moviendo los controles y los, teniendo el feedback desde el... Desde el proceso industrial, él va a tener la seguridad de que esto está pasando en el entorno real. Entonces, miren, es una aplicación de lo que nosotros pensábamos al inicio con los juegos de realidad virtual, que no tenía mucho futuro y que después sí tenían muchos consumidores, ya pasarlo a esta nueva tecnología, unido a todos los conceptos de Industria 4.0 y, y de Internet Industrial de las Cosas, pasarlo a la realidad y poder ser usado en control de entornos reales, ¿no? Eh, la realidad aumentada. en cambio, la realidad aumentada lo que quiere es usar el mismo ambiente de trabajo, es decir, a él, en la realidad aumentada, lo que nosotros es, tenemos es la visión propia de nuestro proceso industrial. no tenemos un entorno virtual, no tenemos nada creado artificialmente. si no tenemos nosotros la visión normal, pero sobre esta visión le vamos dando nuevos parámetros para que sea información adicional que tenga el operador para poder controlar de manera más segura un proceso. Es más o menos como cuando ustedes ven las películas de Marvel y ven lo que hace el Iron Man, que uh, en cualquier pelea, en cualquier cosa, le sale información de cómo está el estado, comunicaciones, todo eso. Eso es lo que se quiere conseguir, ¿no? Para que un operador tenga esa capacidad, tenga mucho más información de lo que él va a hacer para que pueda tomar las mejores decisiones, más óptimas y en el menor tiempo posible. Entonces, ya les he estado hablando, ¿no? De esto de la realidad virtual. Lo, lo bueno de la realidad virtual es que se debe crear un ambiente parecido al real, lo más cercano al real, que tenga toda la retroalimentación posible de sonidos, eh, si se tiene sensores que te estén enviando la información, para que el sistema de realidad virtual sea totalmente inmersivo. ¿Qué quiere decir esto de totalmente inmersivo? Que el operador... O, la, o el usuario de este sistema sepa realmente lo que está pasando y él pueda controlar el proceso como que estuviera frente al mismo y no le da la sensación de que está protegido en un cuarto totalmente separado, más o menos lo que hacen los avatares en estas películas ¿no? que vimos. Entonces, eso es lo que se quiere. La, lo que se debe tener en cuenta para hacer realidad virtual, primero que siempre debes tener un dispositivo para poder estar inmerso de dentro de este nuevo entorno virtual que tú hayas creado. Es decir, realidad virtual sin gafas o sin un casco de realidad virtual no se puede concebir, porque estos cascos o las gafas lo que te hacen es tener la concepción de inmersión dentro de ese entorno que tú has programado. Y lo otro, también un entorno de realidad virtual necesita de objetos o de controles para poder interactuar con el mundo, ¿no? Con el mundo virtual que tú has creado. Pero ojo, no solamente que sea como un juego, porque aquí estamos haciendo realidad virtual aplicado al control de objetos y al control en tiempo real de objetos. No es que vamos a hacer eh, solamente simulaciones, no, sino lo que es, lo que se quiere es que los movimientos que nosotros hagamos, en, el, en la parte virtual se pasen de manera transparente hacia el mundo real. Entonces, miren, poco a poco vamos ganando esto, ¿no? Vamos con otro concepto que es la realidad aumentada. En esto de la realidad aumentada, lo que pasa es que la nueva información o las nuevas imágenes o gráficas o tendencias que tú les quieras darle al operador se superpone con el ambiente que se tiene en la vida real. Aquí te dicen que a veces no es necesario unas gafas, aunque vemos actualmente que al, al querer controlar sistemas industriales, se te hace mucho más fácil tener unas gafas de realidad aumentar, aumentada que solamente utilizar tablets o utilizar celulares para poder verla. La, o interaccionar con la realidad aumentada, ¿no? Porque el objetivo de la realidad aumentada es que te aparezca información adicional y tú puedas interactuar con esas pantallas, agrandar la pantalla, disminuir la pantalla, sacar una nueva pantalla, sacar una nueva, una nueva gráfica, de manera que te vaya dando mayor información y tú puedas ejecutar de mejor manera los trabajos en el entorno real, ¿no? Entonces, la, la diferencia que se puede ver es que la realidad virtual te aísla del mundo real. En cambio, que la realidad aumentada no, la realidad aumentada te da mayor información para que tú puedas decidir qué quieres hacer en entornos industriales. Entonces, aquí está un poco de las diferencias, ¿no? Como quedamos, realidad virtual crea mundos diferentes, la realidad aumentada no, la realidad aumentada mantiene tu visión del proceso y te da mayor información. La realidad virtual necesariamente necesitas... Un casco para poder y tener una inmersión dentro de ese mundo virtual que tú has creado, que es parecido al original, sí, que va a tener todos los complementos, sí, pero tú necesitas un casco, unas gafas, que te den la sensación de apartarte del mundo real y estar dentro de ese nuevo mundo para que tú puedas ejecutar las acciones sin, ningún, sin ninguna distracción. En cambio, que la realidad aumentada no, la realidad aumentada tú puedes estar tranquilamente en el proceso y seguir haciendo los cambios y obteniendo información. Es, por ejemplo, ¿para qué me serviría la realidad aumentada? Suponte tú tienes que ir a hacer el mantenimiento de un nuevo equipo y nunca, y nunca te dieron entrenamiento de ese nuevo equipo. Entonces tú podrías sacar. Deliberías la información, videos de cómo hacer el mantenimiento y podrías ir paso a paso haciendo el mantenimiento que te indiquen en videos y esto ¿no? Entonces miren, es las dos distintas aplicaciones y lo que, que se quiere hacer con este tipo de investigaciones es ver cómo utilizar realidad virtual para controlar equipos, cómo utilizar realidad aumentada para manipular objetos, entonces ver las ventajas, desventajas de cada uno de estos aproximaciones. Y al final decidir qué tecnología nos sirve para nuestros procesos en Ecuador, porque ojo, nosotros tenemos diferentes realidades de empresa, tenemos empresas a veces muy poco tecnificadas, otras sí, pero nosotros como universidad debemos dar solución a todas estas empresas, que si alguna empresa quiere... Empezar con esto, decir, la ver, tú tienes esta, estás en esta categoría de empresa y darte la solución específica que tú necesites, ¿no? Que las empresas compren un paquete de Estados Unidos, de Japón o de Europa y a veces compran un paquete que no está enfocado a esta industria, sino es un paquete mayor y compran muchas más cosas que a veces ni, ni siquiera aplican. Entonces, el objetivo de esto, ¿no? De que la universidad cree tecnología para nuestra realidad. Que lo que está sucediendo afuera... Nosotros los debemos a cabo aquí, optimizando los recursos, mejorando comunicaciones, dándole un plus para que nuestras empresas la puedan utilizar y estemos a la par de lo que está sucediendo en el mundo exterior, ¿no? Que no solamente veamos nuestra realidad. ¿Qué más? El, y el tipo, ¿no?, de empresa a la cual está enfocada cada una de estas, de estas dos formas de virtualizar los mundos, ¿no? El, lamentablemente la realidad virtuada se ve como que fuera mucho más costosa porque para la realidad vir, virtual lo que tú necesitas son gafas y además de esos sensores, porque si te quieres mover dentro de tu mundo virtual debes tener, instalar sensores que ya te venden, pero miran, son costos elevados, ¿no? Pero uno hay que ver, hay que decidir qué tan, qué tan, qué tan buena es esta inversión. Y a futuro, ¿cómo podemos recuperar la misma para poder implementar en empresas reales? Eso es el objetivo. Aquí en el país, muy pocas empresas quieren abrirse en esto. Hay empresas, sí, las que fabrican y ensamblan carros, como lo que es Ambacar en, 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 en Tungurahua. Ellos quieren empezar o están implementando eh, sistemas de realidad virtual, pero para, la, para enseñar a, a ensamblar motores de combustión de los carros para que las técnicos sepan el enfrentarse a los diferentes desafíos que tiene esto de armar un, un, un motor. Pero de ahí no he visto más, pero las aplicaciones son muchas más variadas, ¿no? Entonces, miren, es, es algo que la gente se puede involucrar y poco a poco ir tratando de vender esta idea a las empresas para que ellas vean las ventajas de tener un sistema virtual, ¿no? Vamos con más cosas. Y hasta ahora solo he hablado de las plataformas, de las plataformas de, de realidad virtual y de realidad aumentada. Pero solamente esta es la, la interfaz con el usuario. Miren, realidad virtual y realidad aumentada es solamente cómo el, el usuario se relaciona con el proceso industrial. Pero para que esta interfaz realmente tenga una comunicación directa con el proceso, necesitamos, a más de tener la interfase virtual o aumentada, necesitamos por detrás tener comunicación. Porque sin comunicación, esto quedaría solamente en un simulador y nada más. Pero el objetivo es que esto realmente se envíe hacia las máquinas, las máquinas procesen esta información y ejecutes lo que tú estás haciendo. Existen muchos protocolos en la actualidad para poder hacer la comunicación industrial y todos saben lo que es PROFINET, Profibas, Modbas, Filbas y todos estos protocolos industriales que hay. Hart y todos estos. Pero lamentablemente este tipo de protocolos fueron desarrollados únicamente para utilizarle en entornos controlados, en entornos cerrados. Estos protocolos no fueron desarrollados para enviar la información hacia la nube de una manera segura encriptada, que no te roben, y es por eso que si ustedes se dan cuenta, la mayoría de empresas, todos sus sistemas de control y comunicación, no tiene salida al mundo exterior, y si alguna tiene salida al, al mundo exterior, lo hacen a través de VPNs, que es un túnel como que estuvi estuvieses simulando que tuvieses una red en, en la nube, pero interna, entonces eh, es, eso es lo malo, ¿no? Que los protocolos industriales se enfocaron más a ser eh, a ser útiles en entornos controlados, y nunca se pusieron a ver que a futuro ya nosotros queríamos tener conectados todo hacia el mundo exterior. Entonces ten, se tenía que aparecer, tenía que aparecer nuevas maneras de comunicarse, ¿no? Una de esas nuevas maneras es un protocolo muy viejo y muy usado por nosotros, ¿por qué? Porque este protocolo que es de MQTT, que es Message Quick Queue Telemetry Transport, este protocolo ya fue desarrollado por la Microsoft y la Microsoft cuando lo utilizaba, lo utilizaba en los Anteriores software a lo que es Skype, que es del Messenger, que era para mandar mensajes. ¿Y por qué le utilizaba la Microsoft? Porque es un sistema de comunicación basado en TCP/IP, pero mucho más ligero, que se puede tener ciertos niveles de seguridad para que no te hackeen esa información. Que al ser una arquitectura con un broker, es decir, con un acumulador de información, la información no se pierde. Porque toda la información que nos llega, al, en un instante, el broker pide que le, que le re, reenvíes la información y se envía la información. Por lo tanto, la información nunca se va a perder. Aunque esté basado en pila TCP, es decir, aunque esté basado en lo que es TCP/IP, esta es una manera más eficiente de poder comunicar. Pero ¿cuál es la desventaja? Que se comunica con una pequeña data. No puedes tener los 1023 datos que se tienen en. En las pilas normales de TCP/IP, pero sí puedes tener mensajes que se pueden utilizar sin ningún problema a nivel industrial, porque ustedes saben que se tienen sensores, se tienen actuadores que no te consumen mucha información. Entonces, eso es lo bueno, ¿no es cierto? Que basado en MQTT se puede simplificar y mejorar el rendimiento de lo, del paso de información desde un sensor hacia la nube o desde toda una plataforma de realidad virtual hacia la nube. Entonces, es por eso que si ustedes se ponen a ver, utilizan este tipo de protocolo y ya se están olvidando de lo que es TCP y IP con sus Web Socket. ¿Por qué se olvidan de esto? Porque los sockets web sí son una buena solución, sí ese pues, están ya en todo el mundo está implementado porque es lo que todos los servidores y clientes utilizan. Pero lamentablemente tienen muchas desventajas en retardos y que no es un protocolo determinístico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes no se aseguran que llegue en un tiempo determinado la información hacia el punto, porque si utilizas TCP/IP está bien, te dan el acuse de recibo. Si utilizas UDP, Dios sabrá si llega, pero él hace su mayor esfuerzo para que llegue. Entonces, este tipo de protocolo a nivel industrial debido a que no tiene su determinismo no se puede utilizar y es por eso que aparecen protocolos como MQTT, AMQP, XMPP o inclusive el mismo PCUA, que te solucionan la comunicación hacia la nube y la hacen de una manera más óptima, más sencilla y más eficiente. Como dice aquí en la gráfica MQTT está diseñado del tipo publicador suscriptor, un dispositivo publica y otros dispositivos se suscriben a esa información. No necesariamente el dispositivo va a ser solamente publicador y otro solamente suscriptor, no, todos pueden publicar, todos pueden suscribirse sin ningún problema. Utiliza una entidad llamada Broker, que esta entidad es la encargada de almacenar todos los datos que están publicándose para que todos los suscriptores, al momento de que aparezca nueva información, pueda recibir. Y puedan actualizar esa nueva información recibida. Por lo tanto, es un protocolo más eficiente de comunicación. Y es por eso que, como les digo, ¿no? Actualmente está siendo utilizado en muchas investigaciones. Es muy fácil de implementar. Existen muchas pilas de protocolo MQTT gratis que se puede implementar en sistemas de bajo costo como una Raspberry sin ningún problema. Y te da muchas soluciones rápidas para poder hacer este tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, en los casos de estudios que les voy a mostrar, se utiliza lo que es el protocolo MQTT para poder pasar la información desde la plataforma de realidad virtual o realidad aumentada hacia los robots. Después, el otro concepto que hay que saber en esto cuando se quiere hacer sistemas de control basados en, en operación de robot es el concepto de teleoperación, del sistema de teleoperación. ¿Por qué? Porque tú lo que se quiere hacer es que el usuario se encuentre en un entorno controlado, alejado del peligro, y el robot sí se encuentra en el proceso. ¿Por qué? Porque imagínate, tú tienes que hacer el mantenimiento de una estación de petróleo, el cual saca muchos gases inflamables y no quieres exponer al, al trabajador en esa estación, si no quieres que vaya un robot y si pasa algo, no importa, el robot se quemará, pero tu trabajador sigue vivo. ¿Qué es lo que pasa? El trabajador estará en una estación central alejada unos 10, 15 kilómetros. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es que las instrucciones que tú envíes basado en el protocolo de información que estés utilizando les lleguen al mismo tiempo que tú estás ejecutando. Porque, ¿qué pasaría si tú utilizas un control? Lo que tú quieres es que si mueves el control para arriba, el robot haga un movimiento, pero en el mismo tiempo que tú estás moviendo el control. Porque no quedaría bien que si tú haces un movimiento para arriba al... al ¿Del robot? El robot, después de un minuto, ejecute este movimiento. Entonces, no, no se quiere eso. Lo que se quiere es que sea una, una teleoperación transparente, lo más transparente posible, sin retardos, y que a la vez le te permita tener un feedback de lo que está pasando. ¿Y esto de qué depende? Depende de qué tan buena es tu comunicación bilateral, es decir, entre robot y tu sitio local, el protocolo que estés utilizando y los algoritmos de teleoperación. Porque para hacer teleoperación hay diferentes maneras. Hay algoritmos que te ponen retardos al movimiento de tus equipos, hay algoritmos que hacen un promedio de cuánto se demora la comunicación y el esclavo, que sería en este caso el robot, ya tiene puesto este algoritmo y sabe que las instrucciones no las ejecuta inmediatamente, sino después de un tiempo X entonces hay diferentes maneras con el objetivo de que de que el operador tenga la seguridad de lo que está haciendo en ese instante está pasando a 10 a 12 kilómetros sin tener ningún retardo y eso es en lo que se enfocan ciertas investigaciones de parte de telecomunicaciones en hacer la operación bilateral lo más rápida y con menos retardos no entonces aquí utilizamos nosotros en estos en este tipo de de casos de estudios que les voy a presentar una teleoperación basada en un algoritmo que pone un retardo en el movimiento de manos o de los controles ya sea en un sistema de eh, realidad aumentada o de realidad virtual y finalmente otro el último concepto que ustedes deben interiorizarse, miren acá nosotros para automatizar digo porque soy también ingeniero en, en electrónica e instrumentación ...y mis maestrías y doctorados en control y automatización... ...siempre estábamos enfocados a hacer control... ...control de todo tipo, hasta de robot... ...basado en... en PLCs... ...y en la programación ladder... ...en la programación FUB... ...en la COB o en la del... ...GraphSed o cualquiera de este tipo de programación... ...pero siempre hemos... ...querido utilizar el PLC como tal... ...pero ¿qué es lo que pasa? ...que las, los procesos se están complicando... La forma de automatizar se está haciendo más sencilla, pero a la vez también se necesita de un control distribuido. Es decir, que ya no nos afecte la marca de los equipos. Que si yo me compro un equipo marca Siemens y después un equipo marca Rodwell, todo se pueda trabajar bajo el mismo ambiente. Entonces, para esto, lamentablemente el estándar que maneja los PLCs, que es el 61131, okay. tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque obvio, al inicio el 61131 quería ser un estándar abierto un estándar que, que sea único para todos los equipos. Las empresas que pasó, que como cada empresa quería reinar eh, eh, dentro de su nicho de mercado, utilizaban, sí, estaban bajo el estándar 61131, pero le hacían ligeras modificaciones. Y es por eso que nosotros un programa hecho en Siemens no podemos utilizarle para los productos de Snyder. Y tampoco un, pro, un programa hecho para los productos de Snyder no podemos mandarlo a uno de Rodwell. ¿Por qué? Porque cada empresa cuida su tecnología. ¿Qué es lo que se quiere a futuro? Lo que se quiere a futuro es que esto se destruya, que se tenga un único estándar para programar sistemas de control, pero totalmente distribuidos. ¿Y qué es esto de sistemas de control totalmente distribuidos? Que tú puedas decir: una parte del control se ejecuta en un sensor, otra parte del control se ejecutará en el robot, otra parte del control se ejecuta en un PLC, otra parte del control se ejecuta. En, un, en una Raspberry o en algún dispositivo de bajo costo. ¿Qué logramos con esto de que la parte de automatización se haga mucho más sencilla, que el ingeniero de automatización tenga que aprender un solo idioma, un solo lenguaje? Y a la vez de esto puede ser utilizado para multimarcas. ¿Y con eso qué lograríamos? Que la automatización sea más eficiente, que las empresas no se casen con una sola marca, que pueda utilizar las marcas de acuerdo a, su, a la tecnología que ellos quieran, que si tú programas de, con una marca, subas del programa y lo pueda leer cualquier software de programación. Entonces, miren, son grandes ventajas. Y para esto se yo, el, el estándar ISE 61499, que es co visto como una versión nueva y superior a 61131, que es la que manejan los PLCs. El sistema 61499 está todavía en estudio, hay muchas investigaciones, empresas sí la están utilizando, Siemens está, también te da la oportunidad de utilizar este tipo de, de nuevo estándar en cierta parte de su programación. ¿Por qué? Porque realmente es un estándar que tiene todo el apoyo de la Comisión Europea. Para poder ser implementado en la industria, ¿no? Entonces, es por eso las grandes ventajas. Este tipo de estándar ya no se programa en ladder, en esto sí, por interno puede estar, pero realmente se programa en bloques de funciones, como se puede ver aquí. Los bloques de funciones tienen. y tiene entradas y salidas, y cada evento maneja una entrada y salida. El algoritmo se programa internamente. El algoritmo puede ser programado desde en C, pasando por Java, Python, o hasta en cualquier lenguaje de de programación como lo que tenemos actualmente, como en los PLCs. Entonces, es un estándar que tiene muchas mayores ventajas que el actual que estamos haciendo para automatización, que todavía no les puedo decir que es 100% usado a nivel industrial, no, como todo necesita investigación, necesita que las empresas confíen en este tipo de estándar, pero es algo que uno desde Ecuador puede empezar a hacer, puede empezar a trabajar con este tipo de tecnología y sacar... Información diciendo, hey empresas, esta tecnología es robusta, esta tecnología es eficiente y la podemos utilizar sin ningún problema. ¿Por qué se les explico de este estándar? Porque este estándar es el utilizado para comunicar y para controlar el robot, enviar los mensajes utilizando MQTT hacia la plataforma de realidad virtual o realidad aumentada y que en unión de comunicaciones, plataformas y sistemas de control, tú puedas realizar un control a distancia de cualquier robot. Entonces, miren, esto de tener sistemas de realidad virtual, de realidad aumentada, no solamente es la plataforma, no solamente es qué software utilizo, si utilizo el software como Unity 3D o con la Unreal para hacer la parte de, del entorno del mundo virtual aumentado, sino por detrás también dices que... ¿Qué protocolo utilizo para comunicar? ¿Qué sistema de control estoy utilizando? Entonces, mientras mejor tecnología estés utilizando, mientras mayor eh, estándares estés usando en, en, en formato de comunicación o de control, esto se va a hacer más eficiente. Al inicio va a costar que las empresas entiendan las ventajas de esto, pero poco a poco se puede entrar a que las empresas usen este tipo de tecnología y al final tengan sistemas que añaden todo esto, ¿no? Para el robot, en la universidad tenemos un robot que es el robot eh, Kuka Yubot, es un robot que realmente es una plataforma móvil, tienes dos partes, la una es que, como ven, es la parte móvil, que este es donde se guarda el computador central, esta plataforma tiene ruedas omnidireccionales que puede direccionarse en cualquier lado, y sobre esta plataforma omnidireccional... Se tiene un brazo de 6 grados de libertad, que es el brazo robótico normal que tienen los KUKA, ¿no? Entonces, o cualquier marca, porque ABB también tiene esto y todo esto, ¿no? ¿Por qué trabajamos con este? Trabajamos porque la disponibilidad que tenemos en la universidad. Y lo que se hace en este, con, este, con estos equipos que no son del tamaño industrial, no es que este robot mida dos metros y pueda hacer. No, esto es robot. Netamente para investigación, pero ojo, este tipo de plataformas la tiene Cuca en industrias de Alemania, en industrias de, de Estados Unidos, trabajando sin ningún problema. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en estas plataformas de investigación son fácilmente llevables, la, la nueva tecnología, a las plataformas industriales. Entonces, una vez que les he explicado todo lo que. Lo que Queremos unir, les voy a explicar el primer caso de estudio. Y el primer caso de estudio se dio, primero, era un convenio entre la Universidad Técnica de Ambato y la empresa Petro -Amazonas en, el, en uno de los bloques, lo cual se quería hacer era ver la posibilidad si se podía hacer con un robot el mantenimiento de una tubería en una plataforma que se encontraba alejada con 10 kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un entorno muy práctico en donde las nuevas tecnologías pueden ser implementadas porque obviamente son acciones de mantenimiento que conlleva mucho riesgo por qué? porque necesitan grúas porque necesitan gente que esté midiendo si no existe la presencia de gases inflamables si eh, necesitas eh, equipo especial para poder abrir las cosas porque la, cualquier chispa puede provocar explosión entonces es un caso de estudio típico de en donde tú podrías quitar al personal humano y podrías tener un robot con una plataforma móvil que haga todas las estructuras y el operario esté en un lugar seguro, alejado de el, esta estación donde se va a hacer el mantenimiento, pero él esté mandando las instrucciones al robot porque él sabe los pasos, ¿no? El operario sabe, primero hay que, hay que quitar estos pernos, segundo paso hay que bajar esto, tercer paso, entonces el, el operario humano es quien sabe cómo hacer la operación y es por eso que necesita siempre de esta ayuda, ¿no? Entonces, miren, a breves rasgos lo que se tenía era el operador humano, se utilizaba un sensor lift motion, que realmente este sensor lo que hace es digitalizar tu mano para poder ma mandar instrucciones de acuerdo al movimiento. El operador humano tenía unas gafas de realidad virtual, las cuales estaba inmerso dentro del entorno que se hizo, se hizo un entorno desarrollado por en Unity, en el software Unity. Con la, implementando no todo lo que él podría ver dentro de esta estación dentro de esta estación donde se quería hacer el mantenimiento paso a paso con las tuberías para que él sepa realmente cómo se estaba para que no tenga ninguna dificultad de reconocer qué estaba moviendo qué estaba haciendo después toda esta información que, que estaba de, in, eh, eh, mandando el operador humano se enviaba hacia la nube utilizando el protocolo MQTT es decir Detrás de la plataforma de realidad virtual, lo que es, todo movimiento lo que se hacía era enviado a través de data utilizando el protocolo MQTT. Después, el robot que estaba en... No estaba en la plataforma realmente, no llegamos a esa implementación, sino estaba de nuestra estación local a unos dos kilómetros donde se encontraba el robot con una símil de la tubería, obviamente una tubería a escala. El robot tenía internamente una pila de comunicación MQTT, pero esta pila de comunicación MQTT estaba desarrollada en lo que es el estándar 61499 y estaba incluido el algoritmo para lo que es transparencia bilateral de comunicación y de esta manera tratábamos de ver o conseguimos que lo que hacía el operador ejecute con milisegundos de retardo el robot y todos los movimientos que el operador hacía no se perdía la información. Y entonces, ¿qué vimos? ¿Qué nos dimos cuenta? Que gracias a utilizar nuevas tecnologías, como es esto de lo que es 61499, con su nuevo estándar de, lo, de, de control, se crean archivos en C ⁇ tú le vas poniendo todas tus librerías que quieres, vas compilando, estos archivos se unen con la pila de comunicación, creas un... Lo compilas directamente para, el, para tu robot, porque obviamente cada robot tiene su sistema operativo. Aquí hay que compilarle directamente para el, para el objetivo que se quiere. Se crea una nueva aplicación de control, se descarga el control hacia el robot y después, mandando las instrucciones desde el sistema de realidad virtual, este robot ejecutaba las instrucciones sin ningún problema. Eh, estaba a dos kilómetros y estaba con tráfico real. Y gracias a los algoritmos de transparencia bilateral, el robot no tenía retardos muy grandes para ejecutar las acciones. Miren acá, aquí está un poco explicado, bueno, no tengo mucho tiempo y me estoy pasando más allá del tiempo que se quedó de cómo se desarrolló el las diferentes etapas de control, estos son los bloques de función que se utilizaron para comunicarse, para controlar al robot, cómo estaba comunicándose la pila del robot con el sistema para poder tener los datos en tiempo real, cómo se hacen los algoritmos, pero al final lo que pasa es que el operador viendo este entorno virtual realizaba el control sin ningún problema porque el algoritmo de transparencia era totalmente eficiente el MQTT no te insertaba retardos al momento de comunicarse, no se perdía la comunicación y se consiguió el primer objetivo. Y voy a explicarles en breve el segundo caso de estudio, ¿no? Porque solamente tengo media hora y ya me estoy pasando. Lo segundo que se hizo, lo segundo que se trató de hacer es utilizar realidad aumentada para controlar un robot pero este robot ya es un robot de Scorbot, un robot muy antiguo que, inclusive, se tuvo que diseñar la tarjeta controladora porque ya se tenía problemas. Son de los primeros robots que compró la técnica en y queríamos actualizar la forma de controlar este robot. Queríamos ver una nueva manera de cómo, utilizando sistema de bajo costo para realizar el control, más realidad aumentada para que el operador tenga nueva información. Nosotros podíamos actualizar esta uh, a las nuevas tendencias de tecnología, este robot que ya lo teníamos totalmente eh, fuera de uso, ¿no? Entonces se, se utilizó las Meta Developer 2, que son unas gafas para realidad aumentada, Raspberry como parte de control, Unity como la parte para generar el, el sistema de, de el, el escenario de realidad aumentada. Eh, aquí está explicado un poco de los software que se está utilizando, los componentes donde teníamos botones para encontrar el home del robot, botones para decirle hacia dónde quiere que estaba. También teníamos por detrás eh, funciones que te delimitaban los máximos movimientos que tenía cada una de las extensiones del robot. Aquí está explicado las funciones tal cual como se hicieron. Y otra cosa, no a, lo, a nosotros los electrónicos a veces nos cuesta poder interpretar lo que programamos, pero basado en un lenguaje que lo entienda todo. Porque nosotros los electrónicos somos, nosotros somos expertos en, en programar, pero explicar cómo hicimos la programación se nos hace difícil. Y siempre para explicar cómo hicimos la programación, pum, ponemos el programa y el que venga, Dios sabrá si lo entiende. Entonces, miren, aquí yo les estoy explicando la programación, pero basado en diagrama de clases. Del diagrama de clases lo que te dice es cómo las clases que tú creaste se relacionan, cómo es la, cómo se envían los mensajes de una clase a la otra para poder hacer que se mueva un robot, para poder hacer que transmitan la información. Miren aquí, aquí está explicado cómo todas las clases que tiene por dentro eh, la interfase del Unity y la Raspberry para poder hacer la comunicación entre los equipos. Y entonces, aquí lo que yo sí les pido es que ustedes abran su mente, ¿no? La parte electrónica y se basen en las herramientas que utilizan los desarrolladores de software. La gente de sistemas y de desarrollo de software ya no te presentan el programa en sí, sino te presentan diagramas de clase, diagramas de secuencia, eh, diagramas de caso de uso o de usuario en las cuales uno sabe cómo realmente se relaciona la gente o los procesos con el software que tú estás diseñando para que se pueda ver de mejor manera todo lo que tú desarrollaste y cómo se clasifica, ¿no? Lamentablemente, como les digo, esto me llevaría un poco más de tiempo en presentarles, pero miren, esto es lo que quería mostrarles. ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene la interfaz de realidad aumentada, esta pantalla se le presenta al operador utilizando las gafas de realidad aumentada, es decir, que esto estaría viendo él aquí, estaría observando esto. Eh, no necesita otro sensor adicional para digitalizar los movimientos de la mano, porque estas gafas Meta Developer lo que tiene es sensores que ven el movimiento de tus manos reconocen a las manos, entonces lo que pasa es que él, no se puede ver obviamente lo que está viendo en, la, en, la, en las gafas, porque no se puede sacar una fotografía de eso, pero era, es esto lo que le estamos presentando al operador, ¿no? Entonces lo que el operador hace es, basado en sus movimientos, reproducir esos movimientos aquí utilizando este robot de Scorbot, que era uno de los primeros robots que estaban inutilizados en la técnica de ambato. Les voy a presentar. Un video para que vean el funcionamiento, ¿no? Y con eso se terminaría la presentación que ya me he extendido mucho y sobre todo agradeciendo la invitación por parte de la, del capítulo de la IEEE y también de Gustavo Caiza, que es un ingeniero con el cual colaboro en muchas investigaciones, ¿no? Entonces, ya les presento el video. Denme un minuto, por favor. Creo que ahí se ve el video, ¿no? ¿Me confirma alguien, por favor, si se ve el video? Sí, sí se ve el video. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí está el operador, o se le está explicando lo que tiene que hacer, el movimiento. Aquí ya el operador está con sus manos moviéndole al, al entorno de realidad aumentada, moviéndole al equipo. Él está ejecutando estos movimientos y más acá podemos ver, miren acá, ahí está en la prueba, ¿no? El operador está simulando esos movimientos dentro del robot, era con el movimiento de las manos y mediante el movimiento de las manos, nosotros mandando información utilizando el protocolo MQTT a la Raspberry, ejecutaba los mismos movimientos que quería el operador. Eh, Existía un poco de retardo, sí, por pues debido a la a la tecnología propia del, del scorebot, que basado en servomotores sí teníamos un poco de retardos, pero basado en esto nosotros actualizamos, ¿no? Y se tiene este tipo de funcionamiento en lo cual los estudiantes pueden manipularle, pueden entender lo que es la realidad aumentada, porque esa información le está apareciendo en las gafas. La computadora es solamente porque estamos comunicándonos con el Unity, pero realmente el, el robot, esa pantalla del robot se le está apareciendo en las gafas frente a él, ¿no? Entonces, miren, la gran ventaja que tiene esto, ¿no? Y todas las, las aplicaciones que se tienen a futuro de lo que es realidad virtual y realidad aumentada son grandes. Y es por eso que las universidades deben tener, deben hacer, primero, que los, los estudiantes se interesen por estas nuevas tecnologías, prepararlos para que ellos generen conocimientos sacando nuevas tesis, ya no las típicas tesis de hacer una automatización de un proceso, ¿no? Sino implementar nueva tecnología en nuestra realidad y ver qué tan efectivo es y qué tenemos que mejorarla. Entonces, con esto, lo único que les digo es que es, eh, espero que sea un primer paso hacia ustedes para que traten de desarrollar este tipo de sistemas, traten de averiguar más y sea como un, un pequeño escaño, ¿no? Y la gente que esté interesada, desarrollar este tipo de, de plataformas que aunque por ahora no veamos aplicaciones reales, a futuro todo va a estar lleno de esto, ¿no? A futuro todo va a ser virtual, todo va a ser con tecnología aumentada. Y es lo que vimos con esto del COVID, que nosotros no pensábamos que íbamos a tener esta pandemia. Y miren, todas las tecnologías que relacionadas a, a interconexión, a virtualización, han expandido durante este año. Entonces, hasta aquí mi presentación. Espero uh, que me hayan comprendido. Y si tienen alguna pregunta, estoy presto a responderles. Muchas gracias. Como sabemos, la curiosidad es propia de cada ser, así que vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos una pregunta de Dani. ¿Qué controlador es más eficiente y a su vez al alcance del, del mercado? Controlador creo que en las tarjetas, ¿no? O sea... Tenemos un ecosistema muy grande de, de tarjetas. Al alcance del mercado tenemos las Raspberries en todas sus versiones. Las Raspberries son muy buenas para poder hacer, son baratas, tendrán 30, do, 30 dólares de costo. En muchas investigaciones se utilizan. Yo creo que es el más alcanzable para nosotros. Pero si tú quieres hacer otro tipo de controles, darle mayor robustez, ahí están lo que son las tarjetas Odro y que te costará unos 100 dólares. Pero estas ya tienen el triple de RAM que una Raspberry, manejan arquitecturas de 64 bits, entonces tienen un procesamiento mucho más rápido. Y de 30 a 60 no es mucho el costo, ¿no? Y se puede conseguir también aquí en el mercado. Hay otras tarjetas que son las de, de Jetson Nano, que son de Nvidia. Si tú quieres dedicarte a lo que es todo lo que es esto de inteligencia artificial con redes neuronales, redes del STM, todo esto, con las Jetson Nano, están enfocadas para esto porque ya te viene con todas las librerías para que tú utilices para un proceso. Entonces, pero ojo, no te costará como un supercomputador, te costará 100 dólares y puedes aplicar lo que a todas las maquetas que tú tienes, puedes aplicar a todo lo que tú deseas y mira, son 100 dólares que... Al alcance de nuestra realidad está, al alcance de las empresas también está, pero falta esto, ¿no? Que se les vaya mostrando este tipo de tecnología para que se, se interesen por esto y que la gente pueda desarrollar nuevas aplicaciones. Continuamos con la pregunta de Marcela: ¿Qué software y qué lenguaje de programación se utiliza para programar en IEC 61499? A ver, esa es buena pregunta. Para programar en 614.99 se utiliza dos partes. Una parte que es el diseñador de los bloques de función, que es del, el el ForDIAG IDE, que es un software libre que está desarrollado por una universidad de Austria, que es el más usado. Sí, es el más usado, pero hay otro software que está desarrollado por la Rodwell, también que está enfocándose a 6.14.99. Hay otro software que es de pago como Corfu. Hay diferentes softwares, ¿no? Para programar. Pero realmente lo que se utiliza es Ford DIAC. For dia, for dia. for dia. Y ojo, pero solamente este es para ejecutar la aplicación. Pero para que el robot o cualquier dispositivo entienda las instrucciones en 6.14.99, uno hay que insertar instrucciones en el runtime que se ejecuta dentro del dispositivo. El runtime qué es? El runtime se encuentra es el fin es realmente es quien maneja todas las instrucciones es el que al recibir las instrucciones desde Aguide sabe cómo desarrollar los bloques y cómo unirlos para que ejecute lo que tú le estás diciendo desde la aplicación más o menos como ustedes manejan PLC, es como el TIA Portal y el firmware que se encuentra dentro del TIA Portal. Obviamente no nos dice la Siemens qué firmware tiene ellos porque nosotros no podemos manipular ese firmware. Pero si nosotros podríamos manipular el firmware de la Siemens, podríamos aumentar muchas mayor cosas al PLC. Pero lamentablemente como la Siemens no nos deja, es algo cerrado, ¿no? Entonces el Fordia IDE ID sería como el TIA Portal y el firmware sería el Runtime. Para 6.14.99 se llama forte. Entonces, ese lo bueno que como es abierto, lo podemos modificar de acuerdo a nuestras necesidades. Y es por eso que es una programación tan abierta y es por eso que se utiliza mucho en investigación. Y pueden preguntarle a Gustavo también, como él, él hizo su tesis de maestría en esto, entonces es una manera diferente de poder realizar un sistema de control más robusto, más óptimo, más eficiente. Miguel Melo nos dice, ¿en qué área o en qué campo podría ser más complejo implementar procesos con robots? Oh, eso depende de, 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 de qué tan óptimo quieres hacer tu proceso industrial. O sea, actualmente se ve que los robots se quieren implementar en todo proceso, por más complejo que sea, así estés tú en procesos industriales con el peligro de que explote porque tienes presencia de gases inflamables. Lo que se quiere siempre es poner robots porque hacen las cosas mucho más rápidos, nunca se cansan. Obviamente quita puestos de trabajo y tienes toda esta parte social, pero creas más porque vamos a necesitar muchos ingenieros electrónicos y gente especializada en este tipo de control. Entonces ya no se puede decir de que, en qué campo podría ser más complejo implementar estos procesos? ya no sino sería la pregunta sería qué tan complejo quieres hacerle tú a tu proceso industrial con la automatización y entonces aquí dirías yo quiero yo necesito un robot muy simple o yo necesito un robot mucho más avanzado con un sistema de realidad virtual para que se pueda hacer este tipo de operaciones entonces aquí ya depende y siempre los procesos están complicando lo que se está viendo ahora es que los, las empresas quieren que la producción no sea en masa, sino sea personalizada. Es decir, que tú desde tu celular digas, yo quiero, Apple le digas, yo quiero un iPhone de color dorado y con letritas fucsias y te creen ese color. Y, y iPhone esté en la capacidad de crear ese producto para ti, pero de una manera óptima, que no sea tan costoso y todo esto. Entonces, los, las empresas están pasando lo que es fabricación inteligente y con eso conlleva un reto muy amplio para la automatización, no solo en robótica, pasando por formas de comunicarnos, pasando por formas de transmitir la información y acoplar todas estas realidades. Bueno, para algunos la realidad no parece ser suficiente, un tema que la BBC News ha dado vuelta al mundo. Y sin duda alguna así es. Descubrir lo desconocido, plantearse retos, incrementar aprendizajes y sobre todo demostrar que cada uno de nosotros tenemos habilidades ocultas. Eso es lo que aviva la pasión por la tecnología. Doctor Marcelo García, ha sido un verdadero gusto haber compartido este espacio con usted el día de hoy. Muchas gracias. Pase bien. Hasta luego. Eh, buenas tardes con todos presentes. ¿no? A nombre de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, eh, quiero agradecer por la presentación y en este caso por aceptar la invitación del doctor Marcelo García. No, Ustedes ven una presentación, se puede decir, con temas de interés bastante relevante. sí. Y como lo dijo Marcelo, venimos trabajando en conjunto, tanto la UPS como la UTA, en un proyecto de investigación, y podemos trabajar a la par. Gracias a eso se ha logrado hacer muchos proyectos de investigación y también quiero invitarles y motivarles a ustedes, señores estudiantes, a que se involucren un poco más ¿no? en esto de investigación. Y, y sería mejor en estos temas que son bastante novedosos. Eso por mi parte. Muchas gracias, Marcelo. Esperemos nos pueda ayudar en otra oportunidad. Y hasta luego, Marcelo. Hasta luego, Gustavo. Pasen bien. Y como dice Gustavo, en por generar tecnología, en por tener estos nuevos conceptos presentes eh, en sus temas de tesis. No tengan miedo a aplicar estas cosas, que no, al inicio no comprendamos bien, pero poco a poco son temas que al final, cuando tú los saques, van a ser primero como orgullo para ti, porque vas a sacar algo nuevo. Y después para la universidad, porque vamos a generar nueva tecnología y esto se va a transformar en paper, en, en nuevas plataformas. Y muchas patentes, ¿no? Entonces, ese es como único consejo que les doy, muchachos. Pasen bien, cuídense y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, Marcela. Hasta luego, doctor. Y bueno, para aquellos que se nos quedaron con ese espíritu competitivo, Marce, por favor, ahora sí queremos esa actividad para participar. Por favor, chicos, muy pendientes, que aquí vamos a sortear los premios del día de hoy. Ahora sí, chicos. Eh, bueno, vamos a ingresar. Eh, ustedes colocan en Google Kahoot y van a ingresar al primer link que, que, que aparece ahí, donde es más para juegos. Y yo ahorita ya les voy a compartir el pin del game para poder empezar y que se ganen los premios de ustedes, chicos. Para que ustedes puedan quedar y puedan quedar en la rama y ese trate de. Chicos, 3 y 55, empezamos con, con el juego. Vamos chicos, anímense todos. Tenemos 93 participantes y no solamente los estudiantes, de Inges también. A ver, vamos a ganarnos de esos premios. Seguimos incrementando, a ver y conéctense todos. Vamos recién 45. Cuéntanos, Marce, más o menos, qué nos vamos a ganar el día de hoy. Bueno, chicos, tenemos eh, algunos kits que nos han regalado nuestros auspiciantes. En este caso, contamos con lo que son eh, un kit por parte de IEEE, que es un esfero, un pop socket y un refuerzo de mochila eh, con los logos respectivos de IEEE. Un kit de Star Labs, que son eh, logos de la UPS, del coworking de la RAM IEEE y de los capítulos IEEE. Un llavero en MDF, un soporte de celular impreso en 3D, un pack de fruta deshidratada y bueno, esto viene incluido todos con una, en, una, en una cajita. Bueno, chicos, siendo la hora que les indique, vamos a empezar, ¿ok? Mucha suerte a todos. Muy bien, chicos. Eh, pues la respuesta es la siguiente, la que se considera un entorno de escenas generadas por un dispositivo informativo, informático. Ahora vamos por la siguiente pregunta. Tenemos ahí el podio, las personas que han, que han respondido bien las preguntas, y empezamos. Les recordamos, vamos a coger las tres primeras personas que se encuentren en los primeros lugares para asignarles los premios. Listo chicos, vamos por la siguiente pregunta. Listo chicos, vamos para la siguiente. ¿Listo, chicos. Esta es la última pregunta. Con esta terminamos y vamos a ver quién llega al podio para ganarse todos los premios que tenemos. Chicos, hemos terminado y bueno, este fue un cuestionario de realidad virtual y realidad aumentada. Y aquí tenemos los ganadores. Muchas gracias a todos los participantes por todo el apoyo que tienen con nosotros, con el capítulo técnico RAS y la rama triple. Ale, continuamos. Gracias, Marce. Bueno, vemos que tenemos en el primer lugar a Miguel Melo, segundo lugar, Juan Escobar, y en tercer lugar tenemos a María Ye. Bueno, chicos, les agradecemos por haber participado. Hemos puesto en práctica aquella frase de Oscar Wilde: El único deber es el deber de divertirse terriblemente. Felicitamos a nuestros ganadores de esta tarde en la semana IEEE 2020, en este evento organizado por RAS. Les pedimos a los ganadores ponerse en contacto con nosotros mediante Facebook para coordinar la entrega de sus respectivos premios. Abrir las puertas a la innovación regala dicha y felicidad. Es de encontrar armonía mientras se aporta al crecimiento tecnológico. Todos estamos propensos a ser ignorantes en algún tema. El conocimiento poco a poco rellena aquellas falencias. El capítulo técnico Robotics and Automation Society de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, Campus Sur, agradece el apoyo de Schneider Electric, agradece al doctor Marcelo García y, por supuesto, a ustedes, nuestros asistentes. Estos son eventos que enriquecen al estudiante y esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad. Les extendemos la invitación a la novena de la carrera a realizarse una vez culminado este evento en su respectivo link. Que tengan una magnífica tarde y hasta pronto.